programa de Mundo Pesado. No, no es que seamos tres ahora, sino que tenemos la presencia estelar de este. Estelar es mi segundo nombre. El nombre top. Estela me dice. Estela te dice. Bueno, mío. Sí, me dice una apelación. Bueno. Te felicito. Es para jubilar. Tratamiento. Sí. Eso, está bueno eso de jubilación. Antes está muy bien, lo voy a tener en cuenta. Sí, creo sí. que lo vamos a tener que hacer. ¿Está? Ah, yo preciso. ¿Qué? Preciso. Ahí va. Está. Esto es así. Esto, como es, esto es televisión en vivo. Televisión bueno, verdad. Estamos con Martín, que vino a presentar Hacia la Luz. Tenía la idea de que arrancáramos el oscuro, pero iba a ser medio complicado para apagar la luz para apagar la luz de allá y venir hasta acá en el oscuro. Apagar la luz, llevar a te llevamos puesto la de cosas, vale. Hemos cagado, se rompes. Termina. No, estamos mal igual. Pero está, no hay mucho presupuesto en el programa. Venimos a presentar todo el merchandising completo porque, como verán, programa. Las bandas me van vistiendo porque me ven siempre con la, me veían siempre con las remeras de Mafia durante 15 días. Me vieron. Las moscas estaban insistentes. Me vieron 3 días de Carnival con la remera de Map. La de Map, gracias. Me vieron en salí el hacer caminando dos horas. No era que tenía 10 remeras de Map, tengo una sola. Me la regaló Martín. Toca fuego. Almeida, no. Era. Me vieron el toque de Zoe y me vieron en todos los programas. Bueno, van la gente buena como la gente de Mafia que me regaló la otra. Bueno, gente buena como la gente de Comar. Que esto es parte del merchandising nuevo. Sí, ahí va. Tenemos un par de cositas. Salió esa remera. Acá el modelo Sauron. Estoy para modelo de supermercado. Es modelo lombriz con nudo. No, aquí estoy prendiendo panza. ¿Ya? Vos envidioso. Mirá, hace esto así que costaba. ¿Vos querés que saque el foco? Está mal. Tenemos el disco y tenemos un par de porquerías más. Ahí va. Ojo. ¿Qué nos vino a contar Martín? Bueno, un poco de todo esto que ya estuvimos hablando, porque ya estuvimos hablando de la edición del disco de Coma, de que es una cosa que no la podemos dejar pasar, porque bueno, trajimos a la mente maestra de todo esto para que él nos cuente realmente cómo sale, cómo surge, y bueno, y una edición que va a dar que hablar, como yo ya dije, pero que hable la gente que sabe. ¿Por qué esto? Yo voy a repasar la fecha acá en el teléfono. Bien. Mientras usted cuenta. No, en realidad, un disco que ya estaba pronto hace un par de años, totalmente terminado, que llevó su trabajo, tomó un buen tiempo, pero también algunos cambios internos en la banda, y además hay que decir que está todo hecho por uno, ¿no? O sea, a huevo. Sí, Coma es una banda que el autogestiona huevo. El do it yourself lo utiliza del día que nació. A su máxima expresión. Lo mínimo, desde lo micro a lo macro. Sí. También hay cosas que cuando uno quiere que salgan como uno quiere, las tiene que agarrar uno. Sí, pero bueno, está. Es un disco que ya teníamos hace un tiempo hecho. Achicamos un poco, tema pandemia, eso no queríamos tampoco salir a presentar un disco para. Sí, yo estaba mirando la cabeza cuando habíamos subido uno de los temas adelanto. Bueno, en el Uruguay Extremo ya había un adelanto. Sí, del disco. Sí, por eso. Y, o sea, dos años antes. Sí, antes claro. De la pandemia. Sí, claro, había tema antes inclusive. El tema estaba todo un proceso grande y después la vida personal, las cosas. Yo no sé cuántas veces te cruzaba por la calle y te decía, voy el disco. Y es que. Y laburando. Y de repente, viste, tratando de arreglar algún detallecito más y todo, estaba, yo qué sé. Manía que tiene uno que de repente después es uno solo el que las ve, pero bueno, está. Sí, obvio. Pero ese que la ve. Habla de manía, preguntale a este. Técnico. El disco tiene. Permiso, me alcanza. Por favor. El asistente. Disco. Formato nostálgico, coleccionistas. Pocas personas tenemos ahora compacteras, pero. Con pastillita y todo. Con pastillita. Una pastillita. Que no quiere decir que se come la pastilla. No, o sea, esto brilla en la oscuridad, señoras y señores. ¿Querés que apague la luz y lo hacemos en vivo? No, tengo miedo. Bueno, el disco quedó muy bien, quedó muy prolijo, el librito, pegotines adentro. También se. Tiene un lote de pegotines. Sí, y además, comprando el CD también tenés una tarjeta de descarga electrónica.
¿Tá? Así no tenés que andar convirtiéndolo, no me piratees el disco. Hijo de puta. Ya viene pirateado, vos me lo pagás. Maldito bolchevique. No se piratea, yo te doy la tarjeta para que te lo descargues. Después tenés este formato, que es un formato mixto, porque en realidad es básicamente que te lleves un objeto a tu casa, ¿sí? No se lo introduzcan por el recto, por favor. Ya en el Maciel lo hubieron internado por eso. Después me llama. Sí, después dice el médico: dice otro fanático de coma. Otro fanático de coma más. Dice: vos, claro. Otra vez se metieron en la pirámide de orto. Y sale la pirámide cagada. Bueno, un cantante famoso de. Bueno. Y después vos ampliaremos. Una. No es de cera. No es de cera, no, parece, no. Pero parece, no es de cera. No. Es una pirámide. Que es el logo de coma, aclaremos, sí, ¿no? Porque claro, de repente no se nota. En 3D, viene con su empaquecito, pim, esto se pone así, y viene con la descarga electrónica también. Señora, señora, no me lo pirateen, por joder, favor, no tengo una hija. Déjame comer la hija, por favor. Y bueno, es una pirámide en resina epóxica para que lo ponga ahí de adorno al lado de la. Y la pirámide brilla también. Y esta no, hay dos modelos. ¿Sabes cuál brilla? Esta. Y esta. Pero brilla, está brillando ahora, me parece. Está brillando, sí. Ah, es la energía. Es la pirámide energética. Pero le pasa la luz a esto, yo estoy pirando. Sí, la atraviesa la luz, sí. Claro. Pero hay que ponerle la oscuridad para que se note que. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo era chico? ¿Ustedes? ¿Martín no se acuerda? No. Había la virgencita esa, claro, que brillaba en la oscuridad. Claro. Vos en tu casa no, porque era satanismo puro. La verdad que no. Mamá no creo que permitiera. No, ese tipo de... No. Pero en la casa de mi abuela, lugar donde yo detestaba ir, me acuerdo, había por todos lados que las veías brillando, te quedaba grabado la virgencita esa que sí, brillaba. Al lado de la gallinita que le metías el billete en el recto. Este es un capítulo de meter objetos en el recto. Nunca habíamos todo. Puede ser un tutorial. Sin vaselina, obviamente. No, ni o sea, no, esta pirámide la pueden poner ahí, se descargan en el disco digital o se compra en CD y tal. La idea va a ser de acá en breve. Pasar el anuncio, juntarnos en algún lado, a tomar algo, a que nos compren cosas. Porque tiene una hija. La señora, tu señora te va a decir, vos, esa música de mierda. Dejate de regalar los discos, que es la única manera que te escuchen. Basta, sí. No regales más, loco. Que se te empezás a cobrar. Sí, sí. Y bueno, en realidad, conversar un poco, no tampoco estar atomizando en el disco, pero ponerlo ahí y mostrarlo, las cosas que van a chamar un poco. Y ahí va a estar esta remera, que es el diseño nuevo, porque ya hubo otra tirada de remeras en blanco, sí. No en blanco y negro, o sea, en blanco. Es en blanco, sí. Que andan en la vuelta unas cuantas. Y bueno, ahora esta es la edición full color, que bueno, se pueden contactar con la banda, que vamos a estar sorteando. Vamos a estar sorteando una. Sorteo pesado, segundo sorteo. Para después que no digan nada, miran el programa para que les regalen algo. Bueno, ya saben que van a mirar el programa y se van a poder llevar algo. Aparte de poner la reproducción esa que están. Siguen creciendo, increíblemente. Es rarísimo, estoy viendo gente. Pero bueno. Bien, ¿qué estás viendo? Estoy viendo todos los afiches. El tema es el siguiente: el sorteo, se va a sortear una remera de coma. No es una talla única. Vamos a sortear la entrada doble de Rumbre. Ahora sorteamos la entrada de Rumbre. Que acá tenemos al escribano Prato Murphy. Pará, estamos hablando de la remera de coma. Estamos hablando de coma, no Rumbre. No tiene nada atrás, claro. Está. Se va a sortear. Próximo programa de Mundo Pesado. Vamos a poner que compartan el programa. Van a estar como el sorteo de Rumbre. Hacemos el sorteo con otro invitado más. Capaz que un vecino, alguien. No lo sabremos. ¿Para qué? Para que saque el número. Sí, claro. Llamamos a un vecino. No podemos llamar a Martín, ¿no? Para que romper el huevo hasta ahora. Pero está. Y bueno. Contanos algo más del disco, porque entre el proceso que sale el disco, que cambia la formación y todo, ¿en qué lugar se paran ahora cuando sale el disco y ya decís vos, tenemos que salir a tocar estos temas, que fue lo que pasó en el Carnival?
tenemos que salir a tocar estos temas después de que vos lo venís manchando hace 4 años. Pero eso es lo que pasa, que es algo natural cuando vos estás en todas las etapas del proceso. Sin atomizar mucho, pero desde un punto de vista técnico no es lo conveniente que el que componga, que el músico grave, mezcle, masterice. Pero igual hoy por hoy todas las bandas las hacen. Sí, claro, pero de repente no tanto acá, pero yo que tengo contacto con algunas bandas de afuera, todos ya el home studio. ¿Por qué? Porque la va más allá del tema económico también. Porque vos, la cantidad de horas que te podés pasar en un estudio no son las mismas que te podés pasar en tu casa. Exacto, y la diferencia de sonido que hay, que lo hay, es un porcentaje muy pequeño que vale demasiado dinero. Claro. Reducir ese tiempo. Pero de repente vos compensás, yo que sé, que en el estudio donde vos vas a pagar, ¿entendés? Tienen micrófonos para grabar la voz que valen $2,000, $3,000, ¿se entiende? Y es cierto, o tienen. Claro. Un Pro Tool original que vale varios miles de dólares, tienen un compresor que vale $3,000, que los hay, obviamente, como claro. Los hay acá en Uruguay. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la cantidad de horas de edición que vos le podés brindar a tu laburo adentro de tu casa. No tiene comparación. No tiene comparación. Claro. Entonces, vos lográs compensar toda esa parte de repente técnica con la parte de que vos en un estudio. El promedio que se estila son 10 horas, como mucho, por tema. Uh-huh. Que obviamente eso se acorta por el tema del morning, ¿no? Y cuando llega el clásico problema de la banda uruguaya, graba y cuando llega el momento de mezclar y masterizar, nos quedamos sin plata. Entonces, ¿qué pasa? La edición, que la banda aprende muchos años después, que es tan o más importante que grabar. Porque ahí es donde realmente vos maquillás a la fea. Le das magia, le das forma a eso. No, maquillás a la fea. La fea son tus temas y el maquillaje termina siendo linda, ¿entendés? A prepo, porque la maquillás tanto que en un momento la fea adivina, o sea, qué mina adivina. Bueno, termina siendo así. En ese sentido. En ese sentido, mi visión, por lo menos en coma, es. Ni irse a un pasado lejano y decir, mirá, el tal disco de Deep Purple, yo qué sé, el Black Sabbath, claro. Que lo grabaron. Por eso, está. A ver. Ni a ese extremo, ni al extremo de repente de bandas muy modernas que está excesivamente editado. Nosotros buscamos una naturalidad, pero obviamente con su edición y las cosas. Como deben ser, correcta, todo afinado, todo a tiempo y tal. Esas son las herramientas que te da la modernidad, sí, la posibilidad de hacerlo en tu casa. Entonces, claro, igual hay un periodo en el que uno tiene que dejar de descanso lo que hizo como para poder recobrar las ganas de volverlo a escuchar y tocar. Eso te iba a preguntar, ¿cuántas veces en este lapso de tiempo, más pandemia, más todo lo que pasó, te cansaste? ¿Pudiste modificar algo? ¿Pudiste cambiar algo? ¿No llegaba a un resultado? ¿Cuántas veces hubo choques de intereses, cambios? El disco, teniendo en cuenta que el disco tal cual salió es un 100%, hace 2 años el disco estaba en un 95%, o sea que los cambios que se hicieron estos 2 años fueron mínimos. Sí. Pero cuando está todo el proceso en tus manos, corres el riesgo de fanatizarte y empezar a arreglar, a ver fantasmas donde no claro, sabes. Y empezás a toquetear de más y después y la cagás. A veces la cagás. Yo inclusive, como también trabajo con audio, sé que hoy en día si lo volviera a grabar el disco, podría inclusive hacerlo sonar un poco mejor, pero es una locura que me ponga a grabar en un disco que ya está hecho. Lo fundamental es escucharlo un tiempo después y decir, ¿los temas me conforman? Creo que los temas son buenos temas. Sí, si la respuesta es sí, bueno, vamos arriba. Mira. Si la respuesta es no, bueno, trata de hacerlo. Para el próximo. Para el próximo. Y sí, es así. Es así. Bueno, en realidad eso también permite de repente hacerlo en tu casa, de repente hacer el trabajo como se hace, de repente, o como se hacía antes en un momento, yo qué sé, que la banda decía, vamos a sacar un disco con 10 canciones. Bueno, vamos a grabar 20 canciones. De las 20 canciones elegimos 10 para el disco. Así es como se ve. O sea, Steel Dissolving de System of a Down es eso.
Still This Album son todos los temas que quedaron afuera de Toxic City, ¿entendés? Que la gente lo escucha, que se filtró del estudio, se subió a las redes, se compartió, y después lo terminaron ellos sacando, que es el coso que tiene a mano, que es Still This Album. Por eso mismo, o sea, es el mejor ejemplo que puede haber de eso, ¿entendés? Son los 10 temas que quedaron afuera, no me acuerdo cuántos tienen en este momento. De repente eso vos, haciéndolo en tu casa, te podés dar el lujo de hacerlo. Decirle, vos vamos a grabar 15 canciones, pero vamos a elegir las mejores 10. Porque acá el problema que tiene la banda uruguaya, que tiene 10 temas y va y graba los 10 temas. Dice, vos, ¿no tienes más temas? No. Porque acá hay temas que no deberían estar. No, pero van a ir igual. Sí, sí, bueno, esa selección se puede hacer en el momento de grabar, también en una preproducción. Una cosa que para mí es fundamental es hacer una preproducción. Sí, sí. Grabar maquetas para saber cómo funciona, lo que no funciona. Y poder descartar, poder sumar. Y eso mejora el producto muchísimo. Sí, sí. Es que este disco tiene su maqueta, tiene todos los procesos, se hicieron de forma correcta, se grabaron las baterías en un lugar pro. El resto de los instrumentos igual se grabaron de forma pro, pero lo hice yo, con buenos equipos. Pero está, hay cosas que te da la tecnología. Sí, sí, y la sola de no, y además, sin duda que, sin ponerse tampoco muy técnico para no aburrir a los que no les interesa. La gente que mira el programa tiene una mierda, o sea, está. Vos podés pagar un compresor, un ecualizador entre la banda, lo que quieras. Un excitador de esos que valen $5,000. El tema es que con algunos plugins hoy en día vos podés llegar a un rendimiento que obviamente no es el mismo, pero con respecto al original de repente es un 80%. Entonces decís, ¿qué tanto la compensas a compensar? Claro, y entonces pasa lo mismo con el tema del video. O sea, el oído y el ojo, claro, es algo que se puede engañar de una manera. No, te puedo mostrar cosas que te digo, oh, esto está grabado con varios miles de dólares, y te muestro otra cosa y te digo, oh, esto está grabado con 4 pesos. Entonces decís, vos, ¿hay 10 abismos? No, hay 2 abismos. Pero no, eso va a depender del laburo que le pongas. La diferencia es que entre una cosa y otra, de repente hay 150.000, 200.000 dólares de diferencia. Y tener en cuenta que en realidad la base de lo que estás haciendo es lo que tiene que tener el potencial. Y sí, obvio, si no va a rendir. Igual las cosas que suenan bien, viste que la gente sí suena bien. Pero obviamente, pero está también la tesis de que si un tema es bueno, se tendría que poder defender con una guitarra criolla. Ah, sí, ¿cuánto dijo? Eso es flexible, ese concepto. Es flexible. Sí, pero ¿cuántos discos escuchamos que suenan para el orto y los seguimos escuchando 1000 veces? Y bueno, sí. Vos no sos mucho de escuchar extremo, de escuchar black y todo eso, pero hay cosas que agarrar los discos del layer. No, pero hay discos de hay toda una tanda del black, ¿entendés? Que parece un ensayo. O sea, es un ensayo. Son ensayos que te das cuenta que son ensayos, que le graban las voces. Los memes que están grabados con micrófono hacia el aire. Y claro, dice, vos, esta batería fue grabada con un micro. Bueno, pero en ese caso tiene que ver con el concepto de gusto. Obviamente. También después hay adorno atrás y todo. Tiene que sonar feo, ¿entendés? En Pedro, que tiene discos que son super mega técnicos, para tratar de identificar a veces y escuchar todo lo que tocan, te volvés loco porque está todo grabado apretado de apretado como culo de muñeco. ¿Viste el video nuevo de Florencia Peña? Bueno, porque hay mucha gente que es buena, que es el famoso. Ese otra vez se nos cortó y otra vez vamos a tener que repetir lo mismo. Hay gente que es muy buena y paga de Ibas TV, que me parece maravilloso que todas las chiquitas argentinas que uno le gusta. Y el OnlyFans, que estén, es perfecto que hagan dinero con estén, eso. No, el Divas Play. Ah, está viniendo todo para acá, todo producto argentino que viene para Uruguay. Bueno, Divas. Sí, sí, obvio. Pero bueno, la que arranca con todo es Florencia Peña, que mucha gente que está compartiendo. Xvideos, entra en Xvideos, pone Florencia Peña, bueno, pueden ver todo lo nuevo que hay. Pues hay gente que paga por eso, y hay gente que paga y después comparte, y bueno, hace que uno que es pobre, que no puede darse el gusto de pagar $10 por mes, se puede hacer una para ver contenido exclusivo. Aparte, el contenido exclusivo después lo buscás y no encontrás. A ver, yo lo busqué, me llevó como 5 minutos encontrarlo, a ver.
Porque fui a la página que voy siempre, aparte. A ver. Bueno, por... ¿Cómo mierda seguimos el poquito? Me borro el cerebro. Me borro el cerebro. ¿Les conté el cerebro? No. Va a salir. Valvular TV va a empezar a sacar lanzamientos digitales. Bien, ¿está? Y en ese lanzamiento digital vamos a incluir, como ya habíamos hablado con Martín, el primer disco de Coma, que capaz que Martín lo agarre y lo maquilla un poco de nuevo, porque no es lo mismo aquello de nuevo, y me haces un masterizado especial. Ahí va. Me haces un masterizado especial para la edición. Porque ya de ese disco pasaron 9 años. 9 años. 2013. Que tocaste en la banda, ¿te acordás? No, pues me acuerdo, de verdad. Tocaba el bajo, dice. Porque lo dijimos hace un rato antes de que se cortara. Claro, boludo, hace 2 minutos. Bueno, se va a liberar eso que ya estaba y andaba ahí, pero en realidad nunca fue publicado oficialmente. Fue un link que te lo piratearon. No, el Nadie Nadie. Sí. No, sí, se publicó. Sí, se pasa publicó que, en su momento. Lo que pasa es que uno ya está viejo y ya estaba viejo hace 10 años atrás. Sí. No nos podemos hacer los pendejos. Ah, entonces, redes sociales no es es el fuerte de uno. Es que no, aparte de otro detalle. Se me cae un huevo. Y uno, en redes sociales, las amistades que hace son pocas. El detalle es que las redes sociales hace 9 años no son lo mismo que ahora. No, sin duda. Pero vos tirabas algo hace 10 años atrás y no es lo mismo. Te digo porque nosotros. Yo me acuerdo que para que los videos de Valvular se empezaran. Les conté que Valvular. Les conté que ya. No les conté, después les cuento en otro momento. Para que los videos esos arrancaran, yo me acuerdo que les avisaba a la banda, les mandaba mensaje de texto, boludo, para avisarle, che, miren que subí un video de ustedes, fíjense ahí, muévanlo, no sé qué. Ahora lo subo al Facebook y se mueve solo. Y bueno, ahora obviamente que no son los mismos suscriptores que tenía antes. Y obviamente que si republicamos Nada Ni Nadie para que la gente lo baje, de repente podés tener ahora la misma cantidad de descarga que en todo lo largo de todos estos años. Sí, o sea, porque todo se ha como masificado mucho más. Pero además tiene que ver con lo que hablábamos hoy, cuando uno interviene en todos los escalones del proceso. Después cuando lo sacás el disco, capaz que no le das todo el valor que le deberías dar. Entonces, después que lo sacaste, lo mueves un poco y por lo menos, de mi parte, ya está. Sí, otra cosa, también hay que decir, ¿no? Hay gente que vive por la banda. Y otro personaje que tenemos, otra vida. Otra doble vida. Era una cosa argentina que trabajaba en Moria Casón, ¿se acuerdan? Estaba muy buena. No sé, acá. Era doble vida. Era doble vida. No me acuerdo. No, los videos los pueden ver en Ike's Video, les dije así. ¿Memoria? ¿Cómo le casaste? No, ojalá hubiera video. Ojalá. Susana Jiménez. Igual el video, hay videos en la película vieja de Porcelio Olmedo que ya salía mostrando en las tetas mediados de los 70. Sí. Qué mujerón. Y sigue. No es lo mismo de antes, obviamente. Sam, sí. Un mono con peluca. ¿Qué dije? Bueno, mani. Pero todo venía a razón de que va a haber un lanzamiento. Me voy a fijar el nombre porque ya me olvidé. Va a haber un lanzamiento digital de una banda nueva. Una banda local que se llama. Cero Grand Damage. Se llama. No sé, decime vos. La banda se llama Cerebral Damage Gratis, me habías dicho. Cerebral Damage Gratis. No sé vos. me lo quiere hacer decir a mí el chiste. No lo voy a decir, boludo. No vas a decir vos. Pero lo tenía que decir yo. Un saludo para Brian y para Nacho, para JP y para el otro Brian, porque es la banda de los Brian. Hacete cargo de los chistes. Claro. No como el Humberto de Varga. Bueno, no sé de qué me hablas. Persuasive Element se llama un material que va a salir a través de un lanzamiento digital de Valvular, que va a ser de descarga. No como el disco de Coma, que lo tiene que comprar porque Martín tiene una hija. Este sí va a ser gratis para que la gente lo descargue.
Eso del metal. De Cerebral. Del metal. Cerebral, Damage gratis. Promocionando en serio. ¿Y cómo es? Bueno, era eso. Era eso, Ulises. Era que va a salir lo de Cerebral en breves. Y vamos a liberar también Nadie Nadie en una versión nueva. Con sonido actualizado y no como hace 10 años atrás. E inclusivo, vamos a cambiar el género de algunas palabras y vamos a poner la E. Ahí va. O sea, no, y sí. El atado va a salir en tonos del arcoíris. Come. O sea. Come, come. Nene, nene, ni nene, ni nene. Nene, ni nene. Hacia nene, el ELE. Hacia el ELE, bueno, toca. Va a haber una presentación de. Hacia el ELE. En vez de la luz, hacia la LED. Juro que no se drogan. Juro, atestigo que no se drogan. Se tomó un té, boludo. Permiso. Pará, boludo. No, muy mal, boludo. No, pará. Hacia la LED. Chau, no, hacia la bueno, esto es muy gracioso. Perdón, chicos, perdón. Ya está. Chiques. Para ahora. Vale, estamos hablando de la presentación social. Estamos hablando. Vale, me pone un creer ahí porque está muy estamos mal. Viendo hacia la LED. Hacia la LED. Va a haber una presentación social del material. Que van a poder interactuar con la banda, hablar de no solamente de la vida. Del video de Florencia Peña. También. Hablando de todo un poco. Que después que lo vean, quiero ver los comentarios que van a dejar, aparte, porque ya veo la gente dejando los comentarios. Yo voy para casa y ya comento. Y bueno, estén atentos también al sorteo que vamos a hacer de la remera. De la remera. Y a nuevos caminos que va a tomar Coma. ¿Hacia la luz? O hacia ahí. La LED. No saber. Ya es material nuevo, no va a pasar mucho tiempo hasta que saquemos otra por cosa. Por favor, no. Por lo menos tirate un tema, grabado con un micrófono al aire, así. Por favor. Este es el nuevo sonido de Coma. Grabado con un celular. Un sesión largo. Prometo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias por la invitación y bueno. Inauguramos esta nueva sección de entrevistas con Martín Petrone, más conocido como. Héctor Perry en Facebook. Roberto Capablan. Roberto Capablan. Bueno, ahí había uno de esos. Había uno de esos muertos. Bueno, gracias por la invitación. Cuando tengamos fecha de esta presentación social, además de que obviamente están invitados a tomar una Fanta con nosotros. La Fante. Y bueno, y la remera, la pirámide, eso, la que brilla, la que no brilla, el disco, y bueno, y todo lo que quieran de Coma, se contactan con la banda o a través de Tratos Venéreos. Roberto Capablanca, te lo lleva. A la fanpage de la banda en Facebook. Que van a poner el nombre acá. Al Instagram. Que tienen Instagram también. ¿Viste? Así cuando salió nadie no había Instagram. No. ¿Qué tiempo es aquello? Y bueno, está eso, ya le estaremos contando cuando vayamos a hacer esa fecha. Y bueno, está. Estaremos tocando también en algún momento. Cuando haya material nuevo. Bien. Les llegará. Así que muchas gracias por la invitación. ¿Tenemos que te despide del equipo de producción de atrás? A los enanos haitianos que hay encadenados manejando la equipación, porque no, ustedes no saben que acá hay miles de dólares encadenados. No hay nadie. ¿Cobran estos? No cobramos nosotros, van a cobrar ellos. Cobramos bueno, los chavales. Así bueno, Martín, muchas gracias. Con lo que quieras. Bueno, y no te olvides, hacia la LED, puede ser el nuevo título del próximo tema. Bueno, no. Los dejo en manos de estos drogadictos que no se drogan, pero parece que sí. Y bueno, nos vemos en la próxima. Aguante Mundo Pesado. Y la verdad que yo sabía que era el mismo peor, pero no pensé que era. Nos vemos. Gracias.
Estaba la camioneta abajo. Estaba la camioneta, no estaban los pasta. Sí. No, no, no. Bien. Estaban ahí, sí. Estaban ahí. Está bien. Vos sabés que el... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el 2 de mayo? ¿Qué pasó el 2 de mayo? Hizo fecha de 9 años de... No, no me pidas esta hora para irme cosas de memoria. Rubio, Rubio, banda de trash, araña. Ah, sí, 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 que pasó a mejor vida. Hizo 9 años de la muerte de Hanneman. Le mandamos un saludo. Que debe estar bien en los desde el más puro infierno. Sí, sí, más allá ya no. Está... Un poquito porque... No, está bien. Desde el más puro infierno me están mirando el mundo pesado. Sí. Homenaje grande para Hanneman y para Slayer, que es una banda que. Vamos a tener en cuenta que este programa es 100% pro Slayer, así que. No era pro Morbid Angel. También. Decidiste. También. ¿Cuál que tengo que tener una? No. No, no, está perfecto. Claro. Lo que no va a haber una, van a ser varias fechas. Son muchas fechas. ¿Qué vamos a pasar en Cartelera? Tenemos la fecha. La fecha, bueno, que ya habíamos anunciado. Tenemos la fecha de este fin de semana. Y del sábado que viene. Y viernes, fin de semana que viene. Y un par de cosas más que allí Bien. El asistente te está. Gracias. ¿Cómo es el. Hoy, ¿cómo es? ¿Cómo se llama este? ¿Qué pasa? Sí, el papel, eso, no sé. Bueno. Tiene un nombre. Viernes 6. Bueno, ya lo habíamos anunciado. Las dos fechas de Sudamérica Distorsión. Leticia Soma que llega al Uruguay luego de varios años, después de tocar en blues. Live, ya ha desaparecido a estas alturas. El primer toque va a ser en Midas, junto a Genoma y Esibre Sotua. Y la otra fecha va a ser el 7 en el local Change con. Las bandas, Abneuma y Cormora. Inauguró. Estrenó video, estrenó, está en la página de Abneuma para ver. Un videoclip nuevo, le mandamos un saludo a la gente de Abneuma, que estrenaron videoclip hace un par de días. Y que se van a estar presentando en vivo, tocando temas de su disco nuevo 3. Exactamente. También el 6 de mayo, este viernes. Abneuma, pero no dijiste la otra banda. Cormorán, dije. No, no dijiste. Lo dije. A ver, manden la cinta para atrás. ¿Viste que dije Cormorán? No, no dijiste. Dije. La otra fecha es una fecha a beneficio de un proyecto, de un comedero, no. El tío Julio, puede ser. Estás tirando, déjame. Lo tengo acá anotado, que es en el local Change, no. Es del amigo Quisero. Va de nuevo. Sí. Yo lo estoy buscando. Estoy leyendo yo. Que va a tocar Trípode, Calaveras y Bill Ruleta. Es un show a beneficio de este proyecto solidario del tío Julio, organizado por Quisero Producciones. Le mandamos un saludo a Homero. Un saludo a Homero. También tenemos el 7 de mayo, pero en la ciudad de Mercedes. Eso mismo, no estoy encontrando nada. Bueno, ¿qué acordás? Pero vos seguís tirando. Un petit festival de metal que va a tocar Vademecum de Dr. Angus. Es Ibersoto. Doctor Tarkus. Tarkus, Arcus, le noté yo. Sin principios y Magma. Sin principios, sos vos, sin principios. Sin principios y sin finales. ¿Por qué tendría que tener principios? Bueno, pasamos ahora también a la semana siguiente. Mira, recién encontré el sin principio. Atrasado. El viernes 13 de mayo. Pero el 7 de mayo está la fecha de Rumble también. La fecha de Rumble que habíamos hablado. Que ya la anunciamos. El 13 de mayo, la gente amiga del Estado Oculto se va a estar presentando en el barrio Peñarol, Aparicio Sarabria y Lincoln, creo que es, en el Centro Cultural Artesano. Es un lugar nuevo que le están dando mucha cabida a los toques en este último tiempo. Obviamente que el lugar no es nuevo. Es, para ir hasta ahí es 174 o 147, cualquiera de los tejas, a una cuadra y algo. Estación Peñarol, barrio Peñarol. Gran saludo a todos los Estados Ocultos, de los cuales hemos compartido muchos momentos y hemos hecho mucho trabajo para ellos. Va a ser teloneado por Norberto, el guitarrista de Reitor. Muchacho. Yo lo conozco, el pibe, que está bien. Bien. Los creadores de la frase. Anda al hábitat. Creadores del camarón. En el afiche aparece Jason Borges, que no sabe quién es. Borges. Está. Borges. Bueno, seguimos. El 14, sábado 14. Bueno, el sábado 14 es próximamente o ir a un toque de metal o pegarse un tiro. ¿Viste cuando se alinean
10 planetas así y decís, ¿por qué este día 10 planetas hay, bueno, hay tantos toques? ¿Por qué? Porque pueden. Porque, no sé, porque directamente cuadró y vamos a arrancar. Bien, arranquemos. Bueno, ya estaba, creo que el más viejo es el toque de Rata Blanca. Te voy a contar una anécdota así cortita. De Rata Blanca hay varias. Bueno, la primera vez que Rata Blanca quiso venir a Uruguay fue anulada por un problema que tuvieron en la aduana para entrar a los equipos. En una época donde era difícil entrar cosas, bueno, la banda que traía su equipación y todo no pudo, se frustró. La primera vez que viene Rata Blanca al Uruguay, y acá un saludo como en todos los programas para nuestro amigo Jorge Polito. La gente del lado oscuro que en ese momento no se llamaba. En ese momento se llamaba Alto Voltaje. Y eso fue en el Alto Voltaje Fest, en la factoría, en lugar ya desaparecido totalmente, porque uno pasa por ahí ahora. Y hay un edificio enorme. Sí, donde se hicieron muchísimos toques de metal y de rock, de punk también. El hardcore. Me perdí. La anécdota de Rata Blanca. Ah, que fue el primer toque junto con Hammerfall. En 99. Ahí está. Primero fue Hammerfall, después fue Rata Blanca. En las dos fechas que hizo Alto Voltaje, Fest como Alto Voltaje, previo a que después cambiara el nombre al Lado Oscuro. Que le mandamos un saludo a esa gente del Lado Oscuro. Le mandamos un saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este chiste lo hicimos. Tiene 3 años de chiste. Lo hicimos en un programa viejo, pero para que como el público se renueva. Le mandamos un saludo porque de ese día hay millones de dinero que la vamos a contar otro día, pero bueno. Solamente para decir eso. Rata Blanca, que va a tocar con los amigos de Black Smoke, ¿no? De Black Smoke. Que le mandamos un saludo también. Buenas barajas. Mandamos saludos para todos. Sí. Los conocemos a todos. Seguimos en mis tierras natales. En la República Separatista del Cerro, Grecia y Francia. Francia. 125, que diga Ciudad Vieja, no. Va a tener que ser un interno, porque si es sábado, línea interna. En el local llamado Barrabás, un local nuevo. Es un lugar que se llama Barrabás. Café Bar Barrabás. Bar Barrabás. Sábado 14 de mayo, noche de metal extremo en el cerro. En vivo, Féretrum, que le mandamos un saludo a la gente de Féretrum también. Eso es de metal. Efesto, una banda que debuta. Y la banda Tetrical, que le mandamos un saludo también. Esto es organizado por Duro y Alancía. Excelente nombre. Excelente. Sí, entrada libre para los vecinos, o sea, si te querés arrimar ahí. Después seguimos. Hard Night. En Tanguito Bar, en la calle Rodó, se va a estar presentando AK-47 y Los Cueritos. Mi amigo de AK-47 también, Guille, Antonio y bueno, toda la gente que a nivel de andar con la ametralladora y todo, que van a tocar con la banda Los Cueritos, que está formada por. Le mandamos también un saludo al Flaco, guitarrista de Marca Arme, y a Elvis, batero Pecho de Fierro, junto a. Un bajista de gran valor de allá de San José, que subimos a conocer hace tiempo, una banda instrumental que surge en la pandemia, el cual Basta Record, que sacó el disco de Ufocordia, ahora está sacando, un saludo para el vikingo también, le está sacando el disco a Los Cueritos, que se llama Rules. No le está sacando Los Cueritos. Que le están sacando, son gente que le saca el cuerito. ¿Te conté la anécdota de la AK-47 de la remera? No. Si es corta, contala. En su momento si no tenía una meme que tenía un lema de la Yihad, que era con dos AK-47, y tuve ciertos problemas con gente de cierta religión, porque me vi esa remera y me miró feo. Bueno, cosas que pasan, AK-47, Yihad, Guerra Santa. Seguimos. Bueno, no, que no 14, nos 14 dijimos que nos va faltando. 14 también en el local Change se va a estar presentando una leyenda viva del heavy metal argentino, que es Cabral. Vocalista de la banda desaparecida ya. Tren Loco. Desaparecida con esta formación, ¿no? Claro, pues, obviamente. El bajista se retiene poco. La banda obviamente sigue con otra formación, pero la formación gloriosa que grabó un montón de discos, que es con el señor Cabral en vocales, él ya tiene su carrera solista hace varios años. Bueno, y va a estar llegando acá al Uruguay para tocar con los amigos Cuchilla Grande, y también le mandamos un saludo a Gino, a Pedro, grande Gino, a Pablo Magallanes, un saludo. Que van a tocar tocando con
una banda nueva que se llama Embrión y Hainon. Hainon, que es una banda instrumental que también tenemos gente amiga ahí. Tocó en el Carnaval, hay videos de ellos tocando. A un amigo PJ, que es el guitarrista y formador de la banda, muy buena banda instrumental. Se van a estar presentando en Che el 14 de mayo, pero todo esto que pasa el 14 de mayo va a terminar en un lugar, porque son los 5 años del bastión de heavy metal uruguayo, como es Rocks. Paréntesis, en Paysandú el 14 de mayo también se va a estar presentando Cormoran, Boro y Vademecum, en el local Gobi, espacio Gobi, 14 de mayo. Un lugar muy lindo que hay. Una ciudad heroica, hermosa ciudad que vamos a estar visitando en breve. Y mirá, todo atrasado lo... recién. Acá está, mirá. Pará, espacio cultural Gobi, Paysandú, sábado 14, 20 horas, Boro, Vademecum y los viejos piratas del metal uruguayo, Cormoran. Bueno, todo esto. Para. Todo esto es así, mira, yo te explico. Está Yardino, está K47, no. Está. Bueno, todo eso hace así. Y se resume en un lugar donde van a tocar los Rockstar y Animals, que es la banda de mi tocayo Christian, que es es como la versión mía, pero en versión glam. Foto tuya. Hay una. Que la vamos a poner en este instante. No, porque ni siquiera sé dónde la tengo. No, yo la tengo, que está tranquilo. Perdido. No, ya la tengo. Está perdida esa foto. No. Porque la celebración de los 5 años del Rockstar. Del bastión de Gemini. Salió el caballo, Claudio. Oye, amigo. Hola. El bastión de heavy metal, la resistencia, como debería ser. Esta resistencia es él. Y ese día, bueno, vas a tener a los Rockstar tocando clásicos de heavy metal, Animal con todo su glam y su hard rock. Y bueno, podemos tener a los AK-47 tocando, podemos tener a Yardino, Rata Blanca también haciendo una zapada en el sótano. No jugamos un pool. Podemos tener a Cabral cantando también, podemos tener al Petru. Podemos tener un chiste esa noche. O sea, todos los toques estos se van a resumir en que todo va a terminar en una noche, los festejos de los 5 años del Rocks, que... Para tirar la ventana. La ventana, No vamos a poder tirar la casa por la ventana porque no nos va a dar la ventana. Lo veo chicano barriendo gente para afuera. Barriendo gente con una cobra. Vamos a tener tanta gente y va a ser un quilombo bárbaro, sí, pero sí. Va a ser divino. Dicen que a las 8:30 de la mañana un especial de Agatocles. Sí, servidor, sí, pero en cassette. ¿Cassette de cromo? ¿Lo tenés cassette de cromo todavía? Sí. No, en cinta común, porque en esa época éramos pobres. Y bueno, un saludo grande para Lucía y para Marcelo, para este emprendimiento, sí. Que decía, siga luchando por el heavy metal acá. Cinco años, loco. Y bueno, es el reenganche con el ciclo de recitales que arranca de nuevo ese día. Por fin. Y capaz que termina, porque después de ese día no creo que sobreviva nada. Va a estar divino pasar por ahí a 10 de la mañana. No sé, qué bueno, cada hora. Puede haber un after de Greencore hasta el mediodía. O hasta la que la gente se vaya a trabajar. Yo laburo el domingo, puedo pasar por ahí. Te puedes reenganchar ahí. Bien, copado. O sea, ya saben, zapado con Yardino, zapado con los cueritos, con la AK-47. Bueno. Una AK-47. Con Petru, con Magallanes, con todo. Seguimos y sigue y no encuentro más fecha. Y bueno, y esto no sigue más porque es el fin del programa. Vos dijiste que era el 13 de mayo, lo dejaba oculto, no, dijiste. Lo dije, pedazo de un. No, dijiste lo dejaba oculto, pero no sé si dijiste la fecha. 13 de mayo, dije. ¿Por qué yo tengo acá? Deja de ver el celular mientras ve el programa. Estoy mirando la fecha. Bueno, a ver si no nos estamos olvidando de nada. Muchas gracias a toda la gente que sigue viendo este programa. Es asombroso la cantidad de enfermos mentales que comparten esta pasión. Y bueno, vamos a dejarlo con el especial de Kiss, grabado por nuestros amigos. Tenemos el proyecto 131. ¿Cómo proyecto? Project. 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 Proyecto, dijiste. Project. ¿Qué dijo? A ver, para un poquito, vení acá. Project 131. Coméntanos. No, porque es tan crudo, ahora lo voy a cocinar y me voy a comer. Tenemos al amigo, gran amigo de este programa, baterista de gran banda uruguaya. Gran batero, que ha sabido tocar en varias bandas aparte de Project, como es Mateo, que supo hacer de corresponsal para este humilde programa y bueno, grabó este video
que, muchas gracias. Que va a ser el video que va a cerrar el programa. Este, banda que está preparando material, que sacaron un video hace poco porque es una banda de Pet Friend, usted sabe que es un amigo de los animales. No. Y sacaron Pet Cementerio y Los Ramones. Bueno, cierro yo el programa. Este, saludos para Mateo, que hizo el especial de Kiss. Y al mono. Y el mono no fue. El mono no fue a Kiss. No, pero el mono, pues le mandamos saludos también. Mirando todo. Le mandamos saludos también a Pablo y ya le mandamos saludos. Diga que son tres en la banda. Y... No, no. Bueno, cerramos con el especial de Kiss a cargo de Mateo, de baterista de Project 131, y obviamente fanático, este, tiene su foto de Kiss ahí. Usted sabe que sacaron foto a través de un, sí, la mampara a través de una mampara de vidrio. Que hay gente que dice que era, que los que estaban ahí no eran de verdad. Y... que eran unos dobles. No me extraña. O eran unos muñecos. Yo vi lo que vi, que no se movía ninguno ahí. Estaba bastante duracel. Sí. Aparte era, ponete en el coso, pibe, dale, volate, pibe, que viene sí, otro. Sí, sí, dale, arrancá. Este, pero bueno. Cosa que hay, es pero manera, así, algunas anécdotas que después le vamos a comentar de Kiss, que hubieron millones de anécdotas de ese toque. 50.000 personas fueron, una inmensa. Sí. Dicen y que 60 fue, en Metallica. Todos dijeron que fue el mejor de todos, el de Kiss. Y obviamente que sí, es la gira de despedida. Tiene que explotar. Tiene que haber sido el mejor, sin duda. Yo creo que no me acuerdo si fue en el 2009 o 2010 que los vi en River. Este, es una banda para ver Kiss. Este, una banda que uno siempre ha escuchado, obviamente, de toda la vida, porque quien no escuchó, quien no escucha Kiss, ¿no? A ver. I was me. Pero ustedes se toman unos whiskies, este, no. Es muy bueno, boludo. Es muy bueno ese meme. Repetimos el meme acá. Repetimos hasta los memes en este programa. Bueno, gracias por todo. Creo que nos olvidamos de un montón de cosas. Seguramente. Seguramente nos estemos olvidando de alguna fecha. Mirá. La llama de mole. Bueno, nada. Nos vemos en Narnia. Muy pesado. Se viene otro programa en breve porque. Sí, aquí tenemos todas las novedades. No, quedamos afuera de un montón de cosas. Como y siempre. Ya con todos los comentarios del fin de semana. Gente, gracias por todo. Eso. No sé si le dije que Valvular TV llegó eso, que es la parte cortada. Sí, 4.000 personas. Gracias a los 4.000 suscriptores que llegó el canal, a los 12 años, a los 1.320 videos que tiene Valvular TV en este momento. Y al más de 1.500.000 de reproducciones de todos los videos. Porque obviamente si la gente no nos mira, nunca vamos a llegar a ningún lado y hacer tanto trabajo en vano nos parece totalmente ridículo. Así que bueno, gracias a todos los que comparten, los que hacen, los que han hecho durante estos 12 años y siguen haciéndolo, mirando a través del programa, a través del canal, que todo siga creciendo porque esto, como sí, siempre decimos, es de todo. Gracias, chicas. Cuernos arriba por meter el uruguayo. Bueno, amigas, amigos, soy Mateo Project. Hoy, como corresponsal de Mundo Pesado, saludo para Cristian, los amigos de Mundo Pesado. Estamos ingresando a ver Kiss en Buenos Aires, en el campo argentino de polo. Los controles. Capturando un poco de lo que es la emotividad de este último concierto de Kiss en Argentina. Muchas caras pintadas, muchas remeras de diferentes discos, como pueden imaginarse, mucho fanatismo. Bueno, entrando campo de polo, el campo, vamos a ver, mucho escenario impresionante. Bueno, estamos llegando al escenario impresionante, tremendo escenario. Esto va a estar con la gente atrás entrando. Bueno, a ver. Ay, mamá. Ay, 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 ese Kiss Army.
Maxi querido, escuchá lo que están pasando, mirá. El escenario, impresionante. Ras, papá, ras, vamos. Muchachos, los fanáticos, estamos esperando, esta es la cola. Las credenciales para conocer a Kiss. Muy bien, acá estamos con un amigo. Hola, Gustavo. Gustavo. San Pedro, mandale, Buenos Aires. Mandale un saludo, saludo. Mundo Pesado TV. Mundo Pesado TV, nosotros estamos sí, pesados, sí, no aguantamos más. Estamos. Me despido con todo el proyecto. Abrazo para mis amigos del Mundo Pesado.
nos vemos. Hola, sí, buenas noches. Esto no estamos jalando cemento. Esto es. Ahora en este instante. Porque vaciaste la bolsa que tenía Nasta. No queme. Sorteo pesado de la entrada doble para el show de Derrumbre, Male Baje y en negativo en la trastienda. Y tenemos acá los numeritos, bueno, los nombres. Y nuestro escribano. El escribano Prato Murphy. Saque un nombre. Era el papel que estaba mojado, el que tenía que sacar. No, el otro. Ahí está. ¿Y ahí quién dice? Si entiendo bien la letra, dice. Agustín Leguizamón. Agustín Leguizamón se hizo acreedor, esta es mi letra, acreedor de la... No sé para qué mostrar si no se ve nada. ¿Dónde la concha? Lo roto. Se lo vamos a poner en contacto con él y bueno, felicitaciones chicos. Mundo pesado. No hace foco esta mierda. Bueno, ahí dice, no se ve una mierda, pero ahí dice Agustín Leguizamón. Esto no está arreglado. Ya está. Es que no se ve. Eso sí está arreglado. No, está desarreglado.